Nos vamos al norte. Vecinos de distintos puntos de la ciudad de Antofagasta reportaron fuertes ruidos. Eran truenos y relámpagos, algo muy poco usual para esta zona del país, además de una leve llovizna. Antofagasta Televisión con el informe. Lloviznas producidas por la famosa vaguada costera con ayuda del fenómeno de lluvias estivales, una combinación que hizo que los antofagastinos se sorprendieran con el agua caída y, por supuesto, por los rayos y truenos. Nosotros ya teníamos anunciado un tema hidrometeorológico especialmente para las zonas intermedias de la región, ¿ya? En el cual se incluía lo que eran las precipitaciones y lo que es tormenta eléctrica. Y ayer Meteorología, dentro de su pronóstico y aparte de la información que nos entregó, iban a existir algunas condiciones de vaguada costera. Fenómeno que no dejó daños en los lugares donde fue percibido y que se concentró en la zona intermedia y costera de la región de Antofagasta. Circuló muchas imágenes, algunas imágenes antiguas respecto a algunos rayos y otras que estaban afectando, pero esas no son verídicas. Y en cuanto a los daños, tampoco vimos ningún reporte, solamente lo que fue sonidos más que nada, algunas precipitaciones que sí cayeron, que fueron del carácter débil. Estas nubes están asociadas a nubes convectivas. Y las nubes convectivas nacen de un calentamiento de la Tierra que asciende rápidamente, sube y genera una especie de fuelle central donde el aire asciende con gran velocidad. Y obviamente, al ascender con gran velocidad, la Tierra tiene una carga positiva y la nube tiene una carga negativa. Entonces, pero sube y va enfriando la masa, condensa gran cantidad de gotitas. Porque justo después de caer el rayo se escucha un estruendo. Cuando va bajando, el rayo con la velocidad que produce genera una expansión del aire y al generar una expansión del aire genera lo que se denomina el trueno, el sonido. El sonido no es otra cosa que una expansión violenta del aire. Si bien es un fenómeno llamativo, de igual forma, peligroso. La gente también tiene que tener mucho respeto por este tema. Por ejemplo, no bañarse en piscina durante una tormenta eléctrica. Jamás bañarse en una piscina porque va a producir una carga muy positiva y eso significa, cierto, que el rayo puede ser atraído. Evento natural que no corresponde a la zona costera de la región. ¿Por qué se percibió entonces en la zona? Todos los años hay tormentas eléctricas en la cordillera. Sin embargo, rara vez pasan hacia la costa. Y ahora están pasando hacia la costa gracias a que el centro de altas presiones está veraneando en Temuco prácticamente. Fenómeno natural que sorprendió y maravilló particularmente por los rayos y posteriores truenos que estremecieron la ciudad de Antofagasta, sin afectación a personas o estructuras. Espectáculo natural que, según los expertos, deberemos irnos acostumbrando.